tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Néstor Alberto Valdivieso. Soy licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Tengo formación también en Recursos Humanos y particularmente tengo a cargo la carrera Licenciatura y Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es una profesión apasionante desde el objetivo que tiene, porque tiene como objetivo preservar la vida y la integridad psicofísica de los trabajadores, porque es en el ámbito del trabajo, por eso higiene y seguridad en el trabajo. Aparte también de buscar la mejora continua en la preservación de los recursos materiales. Los accidentes o las enfermedades, pero particularmente los accidentes derivados de la actividad laboral, o que pueden derivarse, son por dos factores, el factor humano y el factor material. Y el factor material no tiene vida, entonces depende sí o sí de la actividad del ser humano. Al depender de la actividad del ser humano, es entonces de que tenemos que trabajar con la variable más grande que hay sobre la Tierra, que es justamente con su conducta. Por eso esta profesión tiene, entre otras materias, entre otras asignaturas, otras cátedras, las humanísticas que hacen de que podamos disponer de herramientas que nos permitan poder tratar con las personas y modificar sus conductas, que ese es el otro objetivo, modificar conductas, de conductas inseguras a conductas seguras. Este tipo de actividades que organizamos desde la Facultad de Ingeniería y la carrera de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene que ver justamente con esos objetivos que hemos declamado recién en la presentación y que es la mejora continua. Son parte de las herramientas que disponemos para mejorar no solamente desde el aspecto académico y de los futuros profesionales, sino también de los resultados que esos futuros profesionales van a dar en el mercado laboral que lo está demandando. Bueno, mi nombre es Jorge Pachao. Soy profesional en Higiene y Seguridad. Estudié Ingeniería Mecánica e Ingeniería Laboral. Mi tema hoy fue hablar de un riesgo emergente, que son los factores de riesgo psicosociales. Un tema que todavía no lo tenemos legislado, pero que tenemos que empezar a considerarlo porque incluso en esta época de pandemia se ha potenciado. O sea, este tipo de situaciones nos llevan al estrés, a la violencia laboral, a la fatiga mental. Es un tema que tenemos que empezar a tenerlo en cuenta para seguir preservando la vida y la salud psicofísica de los trabajadores. Recién escuchaba a uno de los disertantes que tocó temas que yo también veo tal vez con otro enfoque, pero que siempre son complementarios. Y yo creo que hoy no existe ninguna situación que sea exclusiva de una única disciplina. Hoy tenemos que empezar a trabajar, a acostumbrarnos a trabajar en equipo interdisciplinarios. Este tema de los factores de riesgo psicosociales vamos a tener que considerarlos cuando hacemos el análisis de riesgos de cualquier actividad. Ya en otros países está reglamentado, en el nuestro todavía no, pero va a llegar. Y es muy importante.